realizan tareas de prevención en nuestros barrios. En estos 4 años hicimos mucho, pero es muchísimo lo que falta. Sigamos cambiando San Martín. Seguridad jurídica, doctores, central, Ocampo, de la Plana y asociados. Te brinda un amplio asesoramiento. Temas sucesorios, daños y perjuicios y temas laborales. Responsabilidad absoluta y soluciones inmediatas. Acordar entrevista previa a los números 47-52-66-57 o 47-55-72-85. Estudio Jurídico Doctores Cenciali Ocampo, Villa Plana y Asociados. Estamos para asesorarte. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde ahora y hasta las 14 horas. Somos efímeros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agitado, porque... Sí, a las corridas como de costumbre. Como siempre, como de costumbre. Pero no por nada en particular, ¿eh? Yo tengo un lío con los cables acá. Sí. Porque yo no sé bien, acabo de desarmar para la cámara, hoy en HD. Ah, ¿salimos en HD? Sí, o sea que se va a ver bien. ¿Maquillaje? Maquillaje. Ahora salimos en HD. ¡Maquillaje! Sí, afeitate los pelos del cos que también se van a ver. Se ve todo. Se van a ver. A ver, ¿cómo? Bueno. Sonriendo a cámara, ¿eh? Decía que también tengo un lío y he desarmado un auricular. Que bien, no sé. No sé lo que hice, la verdad. Estoy medio atado. Tengo una maraña de cable que no la entiendo. Complicado el día de hoy, ¿eh? Sí, pero mirá lo que es esto. Bueno, ya vamos a desatarnos, así no me muero ahorcado. Los ruiditos se deben a que estoy tratando de sacar desanudar todo esto para estar un toque más cómodo. Que en breve estaré listo. A ver, sí, señores. Ya no corre peligro mi vida. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Ya está? Bien, ya estamos. Liberado de... Ya estoy liberado de las ataduras. El ruidito que hago yo ahora es del papel que lo estoy tratando de enderezar. Sí, además tiene... Y tengo la tablet. Sí. Para la cámara, HD. Sí, no sé cómo explicarlo. Tiene como 10 hojas que... Y escrita una, ¿cómo es? Lo otro vos que... tenés, mirá cuántas hojas tenés vos, escrita una. Se entiende que es el cuaderno, sería muy pelotudo. Y esto es mi cuaderno popular. Sería muy estúpido arrancar todas las hojas y después pegándolas. Y como yo las tengo arrancadas, las traigo todas juntas. Bueno, en principio quiero saludar a nuestro operador, George. Hizo una reunión el otro día donde varios componentes de la radio que hacemos un programa... estuvimos todos juntos conversando y pasándola linda, así que... Sí, linda. Una linda reunión. Lindo encuentro. Gracias, George, por la reunión del otro día. Salió muy lindo todo y nos conocimos entre muchos. ¡Epa! Mirá lo que veo acá. ¿Qué pasó? ¡Ey! Me cambiaron el monitor, ahora tengo... perdón. Ah, gracias, gracias. Para el HD, por favor, que aprecien, ¿eh? Miren lo que tenemos acá. Sí, tratá de no moverlo mucho porque eso es caro y si se rompe... No, pero es para mostrar, porque salimos en HD. Maquillaje, por favor, que no me... Ya te dije, tenés que afeitar los pelitos del cupo que también se ven. También se ven. Sí. Bueno, y salimos, yo salgo con gafas, anteojos y auriculares. Sí, anteojos de sol, auriculares y anteojos para ver. Sí, gracias a Dios que tengo los anteojos para ver, si no, no saldría. Si no saldría. Yo no veo ni lo que hablo.
Y a mí me pasa a veces. Sí. A mí me pasa que por ahí estoy sin los vidrios. Sin los vidrios, sin la vidriera. Y quiero, claro, y quiero buscar algo y paso dos veces por la misma cosa y la costumbre de usar el vidrio. Sí. Y yo sí pasé dos veces por ahí. Y no lo vi. Y no lo vi. Y entonces, está encima. Claro, me autoconvenció, soy un pelotudo. Claro. Con P grande. ¿Qué es lo de P grande? Pará. La vez pasada había una, ¿te acordás que era, si era vaca con B corta, era una vaca chica? Chica. Y vaca con vaca B larga, con B larga es una vaca grande. Claro. Una Aberdeen Angus, así con ¿un qué? Con una cocarda. No, estoy hablando así de vaca. Ah, no, toro, perdón. Perdón. Estoy hablando de vaca. Perdón. Vaca grande. Claro. Con B larga. ¿Y vaca muerta? Ojo ese. No, vaca muerta es una estafa. No sé, pero está. Ojo, lo encontramos. Y aparte de estar y encontrarlo, todos pugnan por llegar hasta allí. Y bueno, porque hay mucha guita. Sí, viste. Hay que arreglar, a ver. Ahora, ojo, que tenemos bastante ahí adentro. Le van a caer los talibanes. No llegamos a tanto, pero nos van a caer muchos en busca de eso. Le van a caer los talibanes. Se sigue dando mucha leche este ISPA. Y, che, mañana, por favor, hay que sufragar y no naufragar, ojo, Esto es una postilla así al pasar que tiro. Sí. Nada. Vamos a tratar. Cada cual sabrá lo que hace. Vamos a tratar de ir. Vamos a tratar de ir. Sí, vamos a ver después de las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, si le gustó o no le gustó. Si le gustó o no le gustó. De hecho, no, mejor no digo nada. No me quiero meter en política. No te metas, que después todo es no, un berenjenal. No tiene nada que ver con nosotros. Es un berenjenal del cual no voy a salir fácilmente. ¿Saben? Claro que sabemos. Esto no fue magia. ¿Saben? Bien, que no sé con qué tenemos que arrancar hoy. ¿Con qué tenemos que arrancar? Primero con los saludos pertinentes. ¿Ya empezamos con los saludos? Sí, porque hay gente que escucha un toque al principio del programa, después por razones laborales o porque tiene que salir algo, se desengancha de la radio. Así que Luquita Romero, un abrazo grande. Hugo Domínguez. Lo mismo, flaco. Que tengas un buen fin de... Del mismo modo, adhiero a los saludos de mi compañero. Gran abrazo para todos y gracias por estar, aunque sea el poquito rato que puedan. Eso de prestarnos la oreja el ratito que pueden es bastante satisfactorio para nosotros. Los saludos para la gente de La Pampa, General Pico, Banda Explosión también. Un abrazo grande por compartir. Y la gente de Rosario que nos está escuchando en este preciso momento también. Gracias, Rosario, por estar. Y por estar en este ratito efímero. Sí, a Fanny's Group también, me llegó el sobre, con... Ah, sí. Así que, gracias. Sí, Fanny's Group, lo tengo yo el sobre. Lo tengo yo el sobre, sí. Julie Kidd también, un abrazo y un beso grande. Lindo culito, Epa. Derrapaste. Se me cruzan. Se me cruzan las ideas. Che, estoy viendo ¿Qué a mí. Que estás tomando mate. Que estás tomando mate. Y yo tengo la sirva, el mate y la azúcar que traje. Y yo traje el equipo de mate. Bueno, ahora no, en la tanda. Los duendes. En la trastienda. En la tanda musical voy a hacer. Y ya pone. Mandá la tanda. Dale. Apura. Bueno, tenemos tema, vamos a mandar una tanda musical. Te voy a hacer una pregunta. No empecemos. ¿Por qué la cuestión? A ver, dale. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos? ¿Por qué? ¿Y es personal entonces? ¿Vos sos instruido? No. ¿Esa es la pregunta? No. Bueno, alguna vez leí, o sea, sé... ¿Vos estás hablando de algún tema y decís entre idas y venidas? ¿O entre idas y vueltas? Y normalmente digo entre idas y vueltas. Ah, bien, entonces no estaba tan equivocado. Porque... No, porque escuché a una persona y le daba cada rato, idas y venidas. No. Sí, en realidad lo que normalmente escuché es entre idas y vueltas, pero, no sé, lo de venidas, por ahí es muy español y tiene que ver con la Real Academia Española y está bien dicho, qué sé yo, no sé. A ver, vos vas a sacar un boleto de tren y decís ida y vuelta. Entre idas y vueltas. Sí, saca el boleto delante de otro y dice Florida ida. Y va el de atrás y dice Lanús us.
Una giladita que se me ocurrió por el asunto del boleto. Sí, pero para que es una sola que se te ocurre. Sí, bueno, una cada tanto se me ocurre. Una cada tanto se te ocurre. A veces hago grandes giladas. Y es, sí, ¿viste que a veces vos decís, no puedo haber hecho semejante cosa, sí, ¿no? Sí, y ya la hiciste. Ya está. Ya la hiciste, ya no tenés retorno. No hay retorno. Sí, no, es terrible. A las chicas de Fairy Crazy, Micaela, Ailén, Viviana, un saludo enorme. También, yo adhiero a eso. ¿Qué le diste, besos? Besos. Bueno, un beso yo. Que lo repartan entre las que necesitan. Yo voy a dar un beso especial a... Bueno, está bien, dale. Dalo, en el culín. ¡Ey! No. ¿Para todas las chicas que nombraste, no? No. Es exclusivo. Vamos. No, yo en realidad voy a mandar saludos a la gente que siempre me banca, a esa gran banda de Reconquista que están todos ahí, seguramente escuchando con la nueva aplicación que no la tenían, y le voy a mandar un beso grande a todos, los quiero mucho de verdad, y gracias por estar siempre del otro lado prestándonos a nosotros la oreja este ratito. Fabio, si estás escuchando, un abrazo enorme, irá presente con efímeros. Fabio, sí. No me acuerdo el apellido. Escribió una señorita a la página nuestra de Efímeros Online. Y por un comentario que habíamos hecho nosotros con respecto a un detalle de una señorita muy bonita que tenía un problemita en su clítoris prominente.
Estábamos escuchando a Joe Satriani, inconfundible, la guitarra de un cantautor, además de formar parte de algún grupo mítico conocido por todos, Deep Purple. Del álbum Is Here Love in Space, del año 2004. Este título, le dije a mi hijo que me lo tradujera, y nunca se dignó a hacerlo. Él se llama If I Could Fly, que no sé qué quiere decir. Joe Satriani, no lo voy a volver a repetir el título, del álbum Is Here Love in Space, del año 2004. 15 nominaciones a los premios Grammy, ganó 4 por mejor ejecutante de guitarra eléctrica. Forma parte de una gira internacional que hace todos los años junto a Steve Morse y John Petrucci, el G3, siempre presentado en una PA. Creo que este año vienen al Estadio Único. Un show imperdible, la verdad que tres monstruos de la guitarra. Como decía, formó parte de Deep Purple y además uno de sus discípulos todavía sigue dando la vuelta al mundo con su guitarra, Steve Bay. Bien, y sonaba lindo, ¿eh? Muy bien, es instrumental, suena una barbaridad. Una barbaridad, un virtuoso de las seis cuerdas. Bueno, tenemos alguna cosita para nombrar, yo tengo alguna efeméride, pero no sé si poder continuar con esto de la señorita. Sí, a ver, dale. Porque esto sí, en realidad, es científico. Lo que es científico, decir. Sí, ajá. Sí, porque esta señorita que tenía ese problema se llama clitoromelagia. Vos sabés que yo conocí un médico, Alberto. Yo conocí un médico, Alberto, que tenía... Creo que una vez había hablado. Clitoromegalia. Alberto, ¿lo conociste, Alberto? Alberto, ¿sabés que hoy... A ver, hoy sale Alberto. Todos los que conozcan un Alberto o un Beto, que normalmente o es otro Beto o Alberto. O Alberto. Todos los Betos, todos los Albertos, me incluyo entre ellos. Así que, bueno, hoy podría decir que sería mi santoral. Hoy tu santoral, mirá, vamos a hacer una tortita si soplas la vela. Sí, no, vamos a hacer una fiesta. Dale. ¿Te dale. Parece? Sí. Porque como es mi santoral, y hablando de fiestas. Yo llevo lubricante. No, pero esperá. No, es de cumpleaños. ¿Y sí? ¿Y qué? Es con un gorrito, así. ¿Y sí, si le ponemos gorrito si vos te querés cuidar? Puedo decir por la cornetita que sí. Y la cornetita también, si querés tocar, bueno, la cornetita. Pero el tema, hablando de fiestas. No es una fiesta, pero es una conmemoración. ¿Te puedo hablar del año 164 antes de Cristo? Empezamos otra vez. Pero no es... Yo digo, en la semana nadie te dice, nadie te habla, nadie te aconseja que salgas de esos almanaques raros. No, pero esto es historia, esto hay gente que lo estudia de verdad, esto. Y pero yo insisto en lo mismo, hay gente que lo estudia de verdad, no me cabe la menor duda que lo estudie de verdad. Y bueno, pero por eso, o sea, tampoco es traído de los pelos. Bueno, a ver, está bien. Bueno, vos léeme el primer párrafo, a ver, el año ciento, ¿cuánto? 164 antes de Cristo. 164 antes de Cristo. Incomprobable. Por otro lado, incomprobable. Bueno, no, primero... Un día como hoy, dice, un día como hoy, en el año 164 antes de Cristo, Judas Macabeo reconstruye el templo de Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Qué te dice eso? Nada. Nada, absolutamente nada. Y menos porque es algo paisano encima, no tampoco. Menos. Y 164 antes de Cristo, claro. ¿Qué pasaba? Este es un evento que se conmemora por la festividad de Hanukkah. Y vos dirás, ¿qué es Hanukkah? Y Hanukkah, como esto lo estudia dios, mucha gente. Un dios pagano. No, pero Hanukkah, no sé si viste en alguna oportunidad, en alguna sinagoga o en algún... En alguna sinagoga. Sí. ¿Viste que tienen como un candelabro? Sí. Que tiene como una mucha... sinagoga, dijiste. ¿Y sinagoga? No entro al baño de casa. Que voy. Pero no, este. Pero a ver, te cuento esto, porque esto es una fiesta judaica, ¿está bien? Entonces tiene que ver con ellos, y por eso te hago mención de una sinagoga, para que sepas que hay normalmente como un candelabro que ellos tienen, que se ve en los frentes de la sinagoga. ¿Vos estuviste en alguna sinagoga? Sí, estuve. Estuve de verdad, me dejaron entrar, me tuve que poner el gorrito. ¿Estuviste por respeto? ¿Estuviste por creencia o porque delante tú ya vienes a judía con buen culo y quité brazo? No, para nada, no. Acompañé a un amigo que, bueno, tenía una celebración. Eso se llama kipá. No, mi amigo no se llamaba kipá.
No, Kipalco y la gilada que te pones en la cabeza. Ah, bueno, sí, está bien, eso sí. Lo otro se llama condón, pero eso tiene que ver con la otra cabeza. Sí, y es más largo, a veces. A veces hay algunos que le queda como un kipa. Sí. Sobre todo a un amigo, Alma, ¿te acordás, mami? Alma, sí, dice normal. Que queda como un kipa. Normal. Normal, ¿cómo es normal? Así. Sí. Bueno, un antebrazo. Volvemos a la Januca. La Januca es otro, ese a otro le queda como piloto de. Sí, largo. Largo. Sí, porque uno me dijo, vos te tenés que fijar en el vencimiento. ¿En el vencimiento de qué? Y del kipá que va al otro lado. ¿Pero por qué? El preservativo. ¿Por qué en el vencimiento? Y porque vencen. ¿Nunca te fijaste en el vencimiento? ¿Nunca lo viste? No. Tenés que hacer, pues lo tenés que desenroscar todo hasta el final de todo. Por eso no lo viste. Bueno, la festividad de Januca significa la Januca. Lo agarraste, ¿no? Januca es el candelabro que se ve en la sinagoga. Te digo que no voy a comprar para desenroscar. Y es una. Y no lo haría conmigo por miedo a que me sobre. Claro, que no puedas conocer. Y que me dé cuenta de que no lo voy a conocer porque me falta tamaño. Claro, exacto. Es justamente así. No había que explicarlo porque la gente por ella sí había que dar cuenta. Che, partidazo hoy, Barcelona-Real Madrid. Sí, pero déjame terminar de explicar esto. Entonces, el año 164 antes de Cristo, esto lo estudia mucha gente. No, bueno, pero por ahí. Incomprobable. Incomprobable. Para igual lo decís. No creo. No lo van a poner ni 10 minutos. Bueno, ¿por qué salta esto? Este muchacho, Judas Macabeo, termina con lo... ¿Por qué salta? No. Lo toman... No nos desviemos. Resulta que consigue la independencia de Israel con un ataquecito que le hacía a los helenos. Estamos hablando de ciento y pico de 164 años... Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí, esto lo estudia mucha gente. Yo te quiero aclarar esto que... ¿Vos escuchás lo que lees? Sí, justamente. Bueno, dale, ves aquí. Bueno, y esto se debe a que, bueno, este Macabeo derrota a los helenos y recupera la independencia judía. Y después ellos toman como un milagro el hecho de que en la festividad, después de esa gran batalla, tenían, digamos, aceite para solo un día, para alumbrar, ¿no? ¿Aceite? O sea, se llama, sí, el aceite para, digamos, como sería la nafta, queroseno, hoy, digamos, ¿no? ¿Queroseno? Sí, el queroseno, para un día, ¿viste? Cuando vos prendés... Pero es queroseno, no es queroseno. Bueno, queroseno. Y yo también quisiera alguno. Bueno, y le duró 8 días la fiesta. Queroseno. Entonces lo tomaron como un milagro y a partir de ahí se festeja. Y este año lo festejan desde el 6 de diciembre al 14 de diciembre. ¿Día internacional de...? No, ningún día internacional. Un día como hoy, 164 años antes de Cristo, Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. Y te cuento toda la historieta, bueno. Pero esto, como dura 8 días, este año, en el 2000, porque ellos tienen otro año, ¿viste? Sí. Ellos van como el 5000 y pico, no sé. Sí, más o menos. Bueno, se festeja desde el 6 del 12 al 14 del 12. Y bueno, y dura esos 8 días porque dicen que fue un milagro. Durante esa festividad. Se festeja, se baila, se come, sí, todo. No, ellos cuando hacen fiesta la hacen bien, ¿eh? ¿Sí? O sea, es impresionante. Pero para mí no es que fue un milagro. Para mí había uno que le gustaba seguir la fiesta y le agregaba aceite. Para que no se termine nunca. Y lo tomaron como un milagro, pero en realidad fue... Un muchacho que le gustaba la noche, el día y todo junto, y lo hizo durar todo lo que pudo. Claro, acá está lo mío. Bueno, y el candelabro que se ve tiene 9 partes. Una central, que es un brazo, y 4 de cada lado que representan los 8 días. Y lo queríamos traer como un detallecito al día de hoy, pero más que nada por la fiesta que armaron, 8 días. Está todo mal, porque no son 8 días. La semana tiene 7. Sí, pero estos son 8 días. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver? Yo no dije nunca una semana, por dije eso, 8 días. Por eso que tiene 5.000. Está mal. Van por el año 5.000. Porque tienen un día, claro, tienen un día más. Claro. En realidad tendrían que estar en menos. Porque si tienen un día más por semana, no sé qué decir. Pasa menos rápido. Pero estos chabones tienen 29 de febrero, ¿eh? 30 de febrero. Sí, tienen. Tienen 30, tienen un día más. Sí, y entonces sería cada vez menos años.
no 5.000. Ellos en realidad tendrían que tener 20 días por mes, entonces van más rápido que nosotros. Termina el año más rápido. Ah, tiene más rápido. Claro. Y bueno, por eso que tiene más años, porque termina más rápido que nosotros. Sí, así. No, no, lo que más me importó de todo esto es que lo del milagro yo lo veo como el chabón que le va agregando de a poquito el aceite para que sigan que todavía hay. Claro. Y le levanta y le grita. ¡Ay, ay, todavía! Dale, dale, que no se apaga. ¿Qué, tenés, no, qué te vas? Sí. ¿Tenés sueño? No. Es la fiesta de las luminarias, ¿eh? Sí. Digamos, si no lo querés llamar como la fiesta de Hanukkah. ¿Eh? Esto todo ocurre, vos lo lees, pero No, esto lo estudia mucha gente. Esto todo ocurre. No, esto lo estudia mucha gente. Esto es incomprobable, ¿no? Por un lado es incomprobable. Por eso, esto es hermano nuestro. Pero que días. Arman la fiesta, arman la fiesta. Por eso, pero es que es evidente, joder. Pero lo quería traer como una postilla. ¿Está bien? Una cosita así. ¿Una? Apostilla. Apostilla. Sí. Bueno, como un detalle, como una cosita para decir acá. Ah. ¿Está bien? No, no es un. No, sí. Bueno, eso fue un día. ¿Sabes qué día es hoy? HD. No, estamos en HD, sí. Pero no, y maquillaje, por favor, porque estoy un poquito transpirado. ¿Sabes cuál es el día de hoy? ¿El de quién? No. A ver, si yo te digo el día de la enfermera. ¡Epa! Oh. Ahí está. ¿Hoy es el día de la enfermera? Sí. Acordate de algo que te pasó con una enfermera o un enfermero. Una fantasía. No, pude, me lastimé un dedo. Sí. Me agarró el dedo de la enfermera, me lo limpió. Yo estaba me por cepilló. Lastimarme otra cosa. Me cepilló la enfermera. La miraba a la enfermera y me daba ganas de. De cualquier cosa. De escobotar. Bueno, la a ver, para los que. Literal, ¿eh? Sí, para los que tengan alguna fantasía o hayan tenido. Como es el día de la enfermera, claro, y si hay alguna enfermera escuchando y quiere decir algún comentario, o quiere cumplir la fantasía de mi amigo Roberto, puede llamar o un enfermero. Que también le quiera cumplir la fantasía a Roberto. Porque no es el día de la enfermera. E/O. Pero bien? Nunca tuve. No, tampoco. Pero digo, yo hablo de la gente que está del otro lado. No hablo de vos. Pero puede ser que alguien quiera cumplirte algún sueño. O no, o hacer algún comentario. Nuestras líneas de comunicación. Yo estaba tirado con suero y qué sé yo, y con marcapaso, porque tuve un infarto, ¿no? Sí. Y había una enfermera que estaba muy buena. Y eso. No. Y no, sí, pero con un infarto y todo. Sí, yo decía, me tengo que morir. Claro. Esto, no tiene. Claro. Si tiene que pasar, que sea después de esto. Después de esto. Y, claro. Y no pasó nada. No pasó nada. Bueno, pero mejor no que nada. No pasó nada, pero estás acá. Sí, no, pero no pasó nada con nada, ni con la enfermera. Ni... Che, se te hirvió el agua, ¿no? Vos decís que está lavada la cerveza. En HD debe salir. En HD debe salir. Sí, sí. Están todos. Sí, piden por favor. Parece, mi viejo decía, parecen las invasiones inglesas. Sí. Agua caliente y palo. Agua caliente y palo, bien. Ahora vamos a solicitar a nuestro benemérito operador que sí. Nos facilite un poco de yerba. Un poco de yerba. Y algún papelillo. Y nuestra línea de comunicación: 4753. 5433 para salir al aire. O para mensajes a nuestro 4754-0507. Y también te podés entrar tranquilo, te vas a divertir, se van a divertir. Nuestra página Efímeros Online. Esa está permanentemente abierta. Y tenemos auspiciantes. ¿Los decimos ahora o después de la tanda? Después de la tanda musical. Vamos a escuchar un poquito de música, algún recuerdo que... Un recuerdo. Sí, un recuerdo que a mí en lo personal me trae mucho. Y la enfermera, no se olviden. Si tienen alguna fantasía, quieren hacer algún comentario. No, alguna enfermera que quiera cumplir una fantasía. No, si quiere hacer... ¡Upa! Mirá lo que se escucha. Un clásico. Sí. Muy bueno, che. No me imagino con una enfermera esta música. Que la baile. ¡Viva! El departamento creativo. No, le voy a mandar saludos al departamento creativo y a toda su gente. Didn't have much time, but things never end.
Estamos escuchando a Deep Purple. Temazo. Un clásico, un clásico, clásico de clásicos. Smoke on the Water, Bruma sobre el agua. Un tema que pertenece al álbum Machine Head del año 1972. Es el sexto álbum de estudio de la banda. Estuvo dos meses, en el puesto número 2 en el Reino Unido. Y en Estados Unidos alcanzó el número 4 después de Pink Floyd en el mismo año con el álbum El lado oscuro de la luna. Así que escuchábamos a The Purple, el Bruma sobre el agua. Temón, temazo. Esto fue pisado por Phoenix Group. Cambio de equipos nuevos. Cambio de plan, portabilidad, agente oficial Movistar. Te contactás con nosotros a administracion@fenixgroup.com.ar o a nuestro número de WhatsApp 1141891608. Phoenix Group, todo para tu celular. Y vos sabés que esta gente de Phoenix Group, si vos no tenés tiempo y te comunicás al WhatsApp, te manda un promotor a tu casa y realizan la operación, cualquiera de ellas. El cambio de equipos nuevos, cambio de plan, portabilidad. Y como es agente oficial, todas las garantías. Así que no te olvides, Phoenix Group, agente oficial Movistar. Bueno, muy bien. Nuestro saludo a nuestro departamento creativo que está cerquita de nosotros, según dice. Así que, bueno, un abrazo que va a llegar más rápido, si vienes a la distancia, porque estás cerquita nuestro, dice. Sí, además por las alas. Sí, no sé. Bueno. Sí, no, yo tampoco, no sé por qué dije las alas. Las salas, porque las alas te hizo acordar a la enfermera, la sala de espera, la sala... Hablando de la enfermera. Sí. No, nadie tiene ninguna... No es que no tengan fantasía con la enfermera, nadie se anima a hablar y decirla. Ni siquiera utilizando el anonimato que te da la radio. Porque vos podés hablar sin... Podés decir que te llama Juan cuando te llamas Carlos. O si te llamas Juan Carlos, no digas que te llamas ni Juan ni Carlos. Decís Ernesto. Enfermera morocha, robusta. ¿Que te estás acordando de algo? No, bueno. La verdad que... Solo delantal, semi-transparente. ¡Uf! ¡Ups! Bien, ¿sabes quién decretó que hoy es el Día Mundial de la Televisión? Hoy el ¿Quién lo proclamó? De... A ver, mirá quién se interesó en esto. Alejandro Romay. No, las Naciones Unidas. Toma. ¿Las Naciones Unidas? Sí, un día como hoy fue proclamado por las Naciones Unidas el Día Mundial de la Televisión. Promoviendo un intercambio de programas centrados en cuestiones como la paz, seguridad, desarrollo económico mundial y para promover el intercambio cultural. Se dedicaron las Naciones Unidas a ponerle un día a la televisión. Nuestra hija, porque la televisión es nuestra hija, es hija de la radio, ¿no es cierto? Digamos. Es la que da la impresión. La radio vino después, claro. La radio o nuestra hermana en realidad, menor. En realidad la televisión es radio con imagen. Sí, porque a veces uno no la ve, la necesita tener prendida como... pero radio, le quita espacio a la radio. Es radio con imagen. Alguien que supo interpretar lo que yo acabo de decir, Juan Alberto Badía, ¿no? Sí, cuando hizo Imagen de Radio. Imagen de Radio, que iba por en aquel entonces por ATC. Y bueno, hablaba de lo que era la radio desde la radio y con imagen. Nada más, mejor explicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánta gente que prende el televisor como compañía, no? Y a lo mejor no lo ve, pero está haciendo alguna cosita y lo escucha y no lo ve. ¿Por qué no pone la radio en vez de la televisión? Claro, voy a leer un mensaje textual. Bueno, dale. Hola, soy Alberto de San Martín. Yo me internet por problema de salud. Y antes de irme de la clínica tuve sexo con la enfermera. Bien, Alberto. Pero se pone internet. ¿Me interné? Bueno. No me internet. No, porque después lo subí a YouTube. Bueno, bien, Alberto. Claro. Hoy es nuestro día, a los Albertos. Y ya que nos mandaste el mensajito, agradecidos de que estés del otro lado. Hoy es mi esposa y tenemos 3 hijos. Tomá, ahí tenés.
Muy buen programa, saludos. Tomá, Barney, para vos. Ahí está, viene ahí, viene Alberto. Bien, bien por su mujer y por su familia toda. Bueno, gracias por el mensajito. Sí. Y no sé, ¿algún otro mensajito te llegó? No, del mismo Alberto. Lo que pasa es que se ve que tiene algún problema con el celular porque manda 10 mensajes, son 10 palabras que hacen una frase. Da, y vos lo tenés que leer y se te complica. Sí, se parece a mi hijo. Gracias, Alberto. Mi hijo cuando escribe dice, hola, pa, ¿cómo estás? Hoy. Claro, 5 mensajes para decir, hola, pa, ¿cómo estás? Sí. Escribilo, uno solo y listo. Hola. Ah, sí, también. Sí, todo con jeroglífico. Cuando está apurado y quiere decir un montón de cosas, usa la abreviación. Esperanto antiguo, claro, mezclados. Más o menos. Sí, pero es bueno saber interpretarlo. Ese es el tema. Sí, bueno. No, yo lo interpreto lo que puedo, lo que no le contesto cualquier cosa y después se enoja. Me dice, ¿qué carajo estás diciendo? Y, respondiendo a lo que no entendí. Es así de fácil. Bien, seguimos con este tema, ya que estábamos con lo de la enfermera. Sí. Yo sé que mañana es un día especial, pero quiero terminar con este tema, porque teníamos que tocar un poquito el tema de mañana. ¿Qué sé yo? Está el partido Independiente y Racing, que se van a encontrar por... Independiente y Racing juegan por un lugar en la Copa Libertadores. Sí, 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 bien. Interesante competencia deportiva, un clásico. Sí, y en realidad lo que quería... Que se va a definir en Avellaneda. No, me jodé. Sí. A que juega uno de local y uno de visitante y luego juegan en Avellaneda. Sí, señor. No. Del hospital Fiorito, creo que. Qué cosa rara. De local y visitante jugás Pero eso es. Y a cuadras de diferencia. A cuadras de diferencia, eso está. ¿Cómo es? Hay una mención que hizo. En el mundo no creo que haya eso, ¿eh? No, hay una mención que hizo Guinness sobre ese tema. Sobre jugar de local y visitante en el mismo barrio. Sí, y no creo que haya sido... No, son muy pocos en el mundo. Son muy pocos. No, sí, hay muchos, no sé si hay muchos. No hay muchos. A diferencia del estadio uno del otro. Sí. En Inglaterra creo que hay un... Pero no es de primera división. Pero no es de primera división. Es raro, es extraño lo de Avellaneda, ¿no? Racing Independiente... Sí, ¿y Rosario? ¿Qué onda con Rosario? No, Rosario no. ¿Están más separados los Central estados? Central está en Arroyito. En Arroyito. Y el otro es el Parque de la Independencia. Y está lejos una cosa. Sí, sí, está lejos, está retirado. ¿Y Colón? Unión, Colón y todo. No, eso, también. Tampoco. No están... No hay una cercanía como en Avellaneda. No están en el mismo barrio, vos decís... ¿El Racing Club de Avellaneda o el Rojo de Avellaneda? No, en Rosario no. Claro, uno es de un lado y el otro es de otro. Son de Santa Fe, pero no del mismo barrio. Si vos tenés que decir Independiente y Racing de Buenos Aires, o Independiente y Racing de la provincia de Buenos Aires, Independiente y Racing de Avellaneda. Todo coincide. Perfecto. Así que bueno, estamos en el libro de los Guinness con nuestros vecinos y primos, según dicen. Bueno... quería hacer un asunto de la enfermera y todo esto, y estábamos con lo de la salud y eso. Quería contar lo de esta gente que tiene este problema. Te interrumpo un minuto. Sí, decime. Hola, soy Pablo de Villa Lynch. Mi vecina está estudiando enfermería. Tiene 20 años. Cuando la veo con el guardapolvo verde, se me hace agua la boca. Epa, qué lindo. Qué señorita... No dice señorita, me estoy mintiendo. Qué pendeja hermosa. Saludos. Lee textual entonces, sí. Decir, lee textual. Sí. ¿No? Qué pendeja hermosa. Me la imagino. Saludos, muy buen programa. Me la imagino, pero no quiero imaginarme tanto, porque estoy haciendo un programa de radio. Claro. Así que bueno, gracias, Pablo. Pablo de Villa Lynch. De Villa Lynch. Claro, ya ahora yo me estoy... Lo escuché a Pablo y veo a la señorita con el guardapolvo y me lo imagino. Imaginas. Finito, la tela finita ahora en verano, casi, ¿no? Sí. Sin ropas y... No. Bueno. Y también digo que esta chica tuvo sus problemas por el... Vivia.
día me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, viviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Víctor Heredia, sobreviviendo. Un tema que en su momento nos tocó muy de cerca, una letra que nos identificó con alguna escaramuza en Malvinas. Dice Gieco en un dúo que hace en el Teatro Ópera, del cual fui espectador: no nos olvidemos de Hiroshima. Sobreviviendo es un mensaje de paz, un mensaje al mundo, un mensaje a aquellos que arman guerras para beneficio propio. Si le prestamos atención a la letra, tiene que ver con las consecuencias de la guerra. Chicos que no nacen, chicos que mueren, personas con sueños que no llegan a despertarse. Un montón de consecuencias de mentes nefastas. La paz en el mundo a los animales, dice en algún momento la letra. Y me parece que también se debería tener en cuenta. Nosotros tenemos mucho en qué pensar, mucho para hacer. Hace muy poco tiempo, en estos días, vi de 200 perfiles de Facebook, 180 con una transparencia de la bandera de Francia.
y me llena de tristeza, porque sin querer estamos dando apoyo a esas mentes que solamente quieren poder. Hace un tiempo tenía discrepancias con mi compañero por no pensar que Estados Unidos, a pesar de saber que iban a derribar las Torres Gemelas, lo dejaron que los atentados ocurrieran para tener una excusa para invadir algún país de los cual, en el cual ellos podían recoger algo, ¿no? Ahora lo hace Francia, ahora tienen una excusa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pedido de Francia para invadir y destruir ISIS. Señores, estamos equivocados, Sí, no está mal que se destruya lo que destruye, pero considero que las muertes son en todos lados. Si me preguntan quién empezó, y no sé, quién lo va a terminar, tampoco lo sé. Sé que por ahora no va a terminar. Y se llame como se llame, cuando cae una bomba, no mata a quien es el violento seguramente. Le toca a cualquiera. Cuando esta gente de ISIS lo hace, también le toca a cualquiera. Entonces, tratemos de que las cosas estén en su lugar. Lo lamentable de Francia y lo lamentable de Siria y lo lamentable de lo lamentable, en realidad. Porque no vale más una vida por estar de un límite de en el planeta de un país o de otro. Las vidas son todas las mismas, son todos seres humanos. ¿Y quién tiró la primer piedra? No sé. La verdad que no sé. Lo sencillo de esto es que tiene que terminar. ¿Quién lo va a poder hacer? Lamentablemente tampoco lo sé. Me gustaría que sea parejito, que si bien le tocó a Francia, le toca a cualquiera, y también le toca a los que lo hicieron. Entonces, paremos con esto. Sencillamente es eso, parar con la violencia, parar con las guerras. Pero como le sirve a mucha gente poderosa, que no lo hacen solamente porque son fundamentalistas, sino que muchos quieren territorio porque son ricos en petróleo y pueden manejar las cosas desde otro lado. Yo lamento que algunos parezcan los verdugos y otros las víctimas, pero en realidad son todas víctimas de algún verdugo que, si bien no se tapa la cara con un turbante, lo hace de guante blanco. Lamentando lo sucedido y queriendo que de alguna forma alguien con el poder que pueda tener lo solucione. No estamos en contra de Francia, no estamos en contra de nada, estamos en contra de la violencia que se ejerce en cualquier lugar y ante cualquier ser humano. Eso es simple y clarito. Así que, bueno, nada. Ya se nos cortó el tiempo, tenemos la musiquita de cierre. No nos gusta terminar tan abajo, pero lo queríamos decir. De verdad, gracias por estar del otro lado, gracias a la Pampa, a Rosario, que nos están dentro, siempre nos escuchan y nos apoyan con algún mensajito, y los que nos dan los augurios en nuestra página de Efímeros Online. Gracias a los que conocemos que siempre están del otro lado prestándonos la oreja. Les mando un abrazo a todos, los quiero, buena vida y hasta chau. De mi parte, que tengan una buena semana. Llegamos al final de otro programita de Efímeros. Hijo, te amo, lo nuestro es incondicional. Como digo siempre, las cosas pasan, por algo pasan y está bueno que pasen. Viviana, sos el amor de mi vida, qué decir. Gracias por tanta felicidad. Gracias por estar siempre a mi lado. Chicos, que tengan una buena semana. Mañana a pensar, ¿eh? Como dice mi compañero, hay que sufragar. Y no naufragar. Y a cuidarse, que después de esto seguramente va a haber mucho barca dando vueltas.